Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me logran escuchar? Buenas Sí, tardes, buenas tardes. escuchamos. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar. En esta ocasión, por ahí les mandé ya el archivo de trabajo. En esta ocasión vamos a trabajar los formatos condicionales, ¿verdad? El cual consiste en poder crear como una alerta visual similar o igual a unos indicadores dentro de las hojas según las condiciones que vayamos trabajando. Por medio de franjas, colores o incluso hasta por medio de alguna figura, ¿verdad? Conlleva un poquito de concentración. Recomiendo que podamos poner toda la atención del momento, ya que como siempre les digo, ¿verdad? Si como estamos aprendiendo de a poquito, probablemente se nos pueda volver complicado, pero si ponemos la atención respectiva y trabajamos con la práctica, estaríamos capturando la información que necesitamos. Los formatos condicionales se encuentran, por ejemplo, para elaborar este tipo de contenido, vean. Acá nosotros tenemos colores que nos indican, por ejemplo, algún consumo promedio, algún consumo arriba de los promedios o abajo de los promedios, valores máximos o mínimos. O sea, dependiendo del criterio que nosotros les demos, así puede ser la configuración de la celda para indicarnos algún avance, indicarnos alguna alerta, o sobre todo cuando nosotros administramos algún presupuesto o algún proyecto. Por ejemplo, acá tenemos, que es un poco que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? El valor promedio de toda esta serie, que esta tabla no es más que un consumo, de agua potable en los 14 departamentos durante 3 meses. Entonces, por ejemplo, el total de esos 3 meses lo tenemos en la columna total, valga la redundancia, donde tenemos el valor promedio de todo ese consumo, el valor máximo y el valor mínimo. Sobre esos criterios, vamos a poder elegir, digamos, que se coloree, que se rellene o que se cree alguna efecto visual, por ejemplo, valores abajo del promedio, que estarían dando un valor como positivo, porque ustedes sabrán que el consumo de agua potable, entre menos cantidad se consuma, pues es un beneficio a nivel planetario, ¿verdad? Y aquellos que consuman más del promedio, va a tener un valor negativo, ¿verdad? También identificamos el valor máximo y el valor mínimo de esa serie de trabajo que se tiene ahí, ¿verdad? Entonces, acá en la hoja posterior, este es como el resultado que tenemos que llegar, ¿verdad? Al resultado que tenemos que llegar, en la siguiente hoja, tenemos como la hoja en blanco, o sea, como la hoja en blanco. Entonces, lo primero que vamos a aprender es lo siguiente, vean. Creo que mañana estaríamos trabajando ya con funciones, las básicas, pero me voy a adelantar un poco para que vayamos teniendo así como esa dosificación, ¿verdad? Esa dosificación que necesitamos para que de una manera repetitiva, al tocar los temas, pues se vaya comprendiendo mejor. En la hoja reglas de celdas, entre paréntesis 2, tenemos la tabla como digamos la tabla seca, la tabla bruta. Y lo que he hecho ahorita es borrar estos valores de acá. Miren, si gusta, ustedes lo borran. Le voy a dar unos segundos.
lo borran y les voy a enseñar a sacar el máximo, el mínimo y el promedio, si es que no lo conocen, ¿verdad? Si no, a validar. Borremos esos datos que se encuentran ahí. Bien. Nosotros vamos a trabajar sobre esta columna que se encuentra acá, ¿verdad? Que es el total, que es el total de el total del consumo durante esos 3 meses por departamento. Y luego tenemos un total de todo el consumo de ese periodo, ¿verdad? Recuerden, es consumo de agua potable. Entonces, valores abajo del promedio se van a considerar como valores negativos y valores arriba del promedio se van a considerar como valores positivos. Perdón, inversa, ¿verdad? Valores abajo del promedio positivos y arriba del promedio negativo. Bien, vamos a calcular el máximo, ¿verdad? Y el mínimo de esa serie y el promedio. Por ejemplo, comencemos con el promedio. Acá en el submenú edición de la pestaña inicio o del menú inicio, vamos a encontrar esta letra sigma que se encuentra acá. Si ustedes se posicionan sobre la celda que quieren afectar, ¿verdad? Y le dan clic a la pestañita, se van a dar cuenta que aparecen por lo menos las 5 funciones principales de Excel, o la más básica, ¿verdad? La más básica que debemos de trabajar. Una de ellas tenemos lo que es sumatoria, que creo que muchos lo hemos ocupado, promedio, contar números máximo y mínimos. En esta ocasión nos interesa conocer el promedio de esa serie de la columna G. El promedio, como ustedes sabrán, estadísticamente hablando, es la sumatoria de todos los números dividido entre la cantidad de números que estamos analizando. Y eso como que nos da un valor, digamos, como un valor intermedio entre toda esa serie, ¿verdad? Un valor intermedio. Entonces, por ejemplo, le doy clic acá donde dice promedio. Si ustedes logran ver, él coloca el nombre de la función que se llama promedio. O sea, solo con poner el nombre de la función promedio me está diciendo que va a calcular un promedio. Y si se recuerdan, todo iba entre paréntesis y 2 puntos, ¿verdad? Siempre colocábamos la celda de inicio, 2 puntos y la celda final. Como nosotros estamos analizando la columna G, selecciono este rango. Quiere decir que de G6 a G19, se recuerdan, este es un rango de celdas en fila, en columna, y le doy Enter. Y me está diciendo que el consumo promedio de esta serie de números es de 4.969.21 metros cúbicos, ¿verdad? ¿Se ha comprendido esa parte? ¿Cómo calcular el promedio? Sí. Perfecto. Determinemos ese promedio, porfa, así como lo hemos hecho con la formulita. Una pregunta, Dime. maestro. Digamos, en donde usted hizo una tabla a la par, donde iba a poner promedio, mínimo y máximo, ¿cómo sabe Excel que se refiere a estas, a la columna G? ¿O uno tiene que señalarla antes de...? Porque yo lo hice y no señalé nada previamente. Vaya, lo voy a hacer de nuevo. Mira, lo que puedo hacer es, a veces, por ejemplo, en la sumatoria, selecciono Okay. el rango que está acá, ¿verdad? Solo que eso te va a quedar en la misma columna y le doy, por ejemplo, promedio. Y ya me lo calculó aquí abajo, ¿logras ver? Entonces, él ha sumado de la G6, por ejemplo, aquí lo puedes ver en la barra de fórmulas. G6 a G19. Esa es una forma, ¿verdad? Pero como aquí lo tengo en otra, lo quiero en otra celda, ¿verdad? Le doy clic en la celda, me voy a sigma, luego le doy promedio
y él selecciona al azar un rango. Ese rango lo selecciono o lo corrijo, ya sea digitándolo o seleccionándolo. Y si tú logras ver, ya me ha colocado de G6 a G19. No sé si me logré explicar, creo que se salió o no. Aquí estás. ¿Me logré explicar cómo? No sé si salvé tu duda o tu confusión. Sí, lo que pasa es que tenía que señalar previamente la última columna para referirme a eso, me imagino. Sí, O sí. corregir el G6 a 19, ¿verdad? Así es. En el partido de ese, así es. Porque a mí me Correcto. dio otro número. Recuerden, cuando comenzamos con esto, se recuerdan que les dije, los rangos de celda siempre van a ir entre paréntesis. G16, por ejemplo, dos puntos. G19, G6, ¿verdad? G6 y G19. Se recuerdan, siempre iban en un paréntesis separados por dos puntos. Eso me está dando el rango que quiero analizar. Bien. Hacemos lo mismo con el máximo. Miren. Me voy siempre al botón donde está sigma. Le doy max. Y corrijo. Excel me toma un rango, digamos, aleatorio, ¿verdad? Él más o menos trata de adivinar que dice que está a la derecha de donde está la celda, donde yo lo quiero afectar. Pero le digo, no, no quiero hacer esto, sino que le voy a dar el rango correcto, con tener el cuidado de no seleccionar el valor total, ¿verdad? Sino que solo los valores por departamento. Le doy enter y me está diciendo que este es el valor máximo de esta serie de aquí hasta acá. Miren, sin considerar el total. Porque si consideramos el total, se nos va a disparar un poco. ¿Lo han visto? Muy bien, qué bueno que estén mandando Disculpe, ¿me el. repite eso? ¿Me repite cómo se hace el máximo? El máximo, correcto. El máximo siempre es lo mismo. Le das max. Y él te va a tirar un rango, como que busca una tendencia, ¿verdad? Busca un rango aleatorio, o sea, que posiblemente puede ser lo que tú necesitas. Tú lo corriges solamente seleccionando el dato y le das enter. Ya obtienes el valor máximo. ¿Lo han visto? Sí, gracias. Bien. Hagamos ahora el valor mínimo, pero hagámoslo manual. Pónganme atención, miren. Pónganme atención ahorita, pongan sus vistas a lo que voy a hacer. Digito el símbolo igual, escribo la palabra mínimo, min, perdón, por favor, repito, perdón, min. El min es el nombre de la función, ¿verdad? El min se llama función. Es la función. Acá abro paréntesis. Le doy el rango inicial o la celda inicial, es G6. Luego le doy dos puntos. Quiero que llegue hasta G19 y cierro paréntesis. Vean, aquí lo he hecho de manera manual. No importa si lo pone en minúscula o lo pone en mayúscula. Excel lo va a corregir en su momento, todo a mayúscula. Sería bueno que comiencen a practicar de esa manera, a manejar de esa manera las fórmulas, las funciones, perdón. Porque les va a aperturar un poquito más la mente para cuando estén formulando. Le doy enter y ya me logró determinar el mínimo de esta serie. Hacemos una, digamos, una evaluación visual. Miren, este es el menor valor. Luego se pasa para acá. Y bueno, de manera visual hemos identificado que el menor valor es 3251. Entonces sí está corriendo bien la función. Se logró ver esta máximo mínimo y promedio. Esta Sí. función, bien, perfecto. Esto hay una clase para esto, ¿sí? Hay una clase. Pero como les digo, me gusta irle dosificando información para que cuando ya lleguemos al tema específico, ustedes ya tengan como una
como una base teórica, ¿verdad? Así como cuando nos enseñaron matemáticas en tercer grado, luego cuando llegamos a séptimo, noveno, ya no nos costó mucho porque ya teníamos una base, solamente aquello que se va creando como nuevo. Bien, hasta acá solamente hemos determinado como los criterios que nos van a servir para poder crear formatos condicionales. Los formatos condicionales los vamos a encontrar acá, vean, siempre en inicio, y aquí dice estilo, vean. Entonces, identifíquenlo y denle clic a la pestañita y se les va a aperturar todo esto. Miren, reglas para resaltar celdas, que puede ser en base a funciones booleanas, ¿verdad? Si es mayor que ponga un resultado, y vamos a ver los tipos de resultados que podemos tener. Si es menor que, ¿verdad? Esas funciones lógicas que veíamos, por lo menos se le llama también funciones booleanas. Reglas para, digamos, si ustedes quieren tomar como que resalte los 10 mejores valores, o que resalte los 10 menores inferiores, o por encima del promedio, o por debajo del promedio. Luego vamos a ir conociendo algo un poquito más detallado en el aspecto de que ya lleva un poquito más de como de razonamiento, ¿verdad? Ponerle qué color quiero que ocupe, bajo qué rango, bajo qué criterio, porque esos que están acá son como automáticos, ¿verdad? Solo me dice, me pide, ¿cómo decirles? Un valor, ¿verdad? Un valor que puede ser absoluto o puede ser relativo. Luego tenemos otro tipo de escala. Estas son con barras y estas son con escalas. Estos son como, por ejemplo, como cuando vamos llenando, por decirles algo, digamos que nosotros tenemos un presupuesto, ¿verdad? Tenemos, vaya, en el año o en el mes para este proyecto te vas a gastar 30 mil dólares. Entonces tú pones un indicador a qué porcentaje vas. Si vas al 10%, te pone un color. Cuando llegues al 20, se va cambiando de, como difuminando, ¿verdad? Se va haciendo como así, como que agarrando el siguiente color, que podría ser rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Llegas a los 60 mil, ya se transforma en amarillo, y ya llegas a los 30 mil, perdón, a los 15 mil, llegas a los 30 mil que te han asignado, ya se coloca como verde, que estás respetando el presupuesto asignado. Entonces, estos son similares a estas escalas de colores y a esta parte. También, si tienen, quieren colocarlos con iconos, lo podemos hacer. Por decirles algo, que un número sea mayor a X valor, que coloque un semáforo en verde o una luz en amarillo, dependiendo del office que ustedes tengan, así va a ser los iconos que van a demostrar. Muy bien. Trabajemos con el primero, ¿verdad? Trabajemos con el primero. Déjenme ordenar acá. Bien, lo que pónganme atención, ahorita es momento de poner atención. Voy a seleccionar siempre el rango, miren, desde G6 a G19. Le vamos a ir a formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y quiero ver, mi versión ha eliminado una regla que estaba como por default. Voy a hacer lo siguiente, miren, antes de comenzarles a enseñar cómo trabajarlo. Aquí en esta nueva regla, valga la redundancia, es como para crear una nueva regla. O sea, una nueva regla significa darle una nueva instrucción para que cree un formato condicional. Si ustedes quieren borrarla, por ejemplo, acá me dice que borre todas las reglas que he creado de ese rango o de toda la hoja que tengo abierta ahorita, que estoy trabajando, ¿verdad? La hoja que estoy trabajando. Y acá en administrar, si le doy doble clic, me aparece este cuadro y me dice que aquí voy a tener todas las reglas que he aplicado, ya sea el rango que he seleccionado o la celda que he seleccionado, y aquí la puedo eliminar, modificar, ampliar, etcétera, etcétera. Entonces son como los menús de interacción que vamos a tener. Entonces, ahora sí, comencemos a interactuar. Selecciono el rango, formato condicional, reglas para resaltar. Vamos ahorita a colorear los que son menor
al consumo promedio. Le voy a poner acá, miren, es menor que. Vean, Excel por default considera como un valor 4.978.50. Sinceramente, yo he tratado de analizar, si ustedes notan, no es ni el promedio. Quizás podría ser la mediana porque no he logrado interpretar de dónde agarra ese valor. Pero si nosotros lo dejamos así o lo digitáramos, perdemos, por ejemplo, lo digitáramos 4.969.21, esto es un valor absoluto. Absoluto significa que haga, por ejemplo, si aquí donde dice promedio, aquí en esta celda, yo hago cambios, él no se va a cambiar, siempre se va a mantener. Eso es un valor absoluto. Pero como hemos aprendido relativo, ¿verdad? Yo lo voy a borrar. Le voy a dar clic aquí a la flechita. Le voy a dar clic a donde calculamos el promedio. Y me regreso. Aquí está tomando el valor que está en J14. Aunque lo deja absoluto, si cambiamos aquí, va a cambiar también acá, ¿verdad? Es la ventaja que tenemos, a pesar de que aparezca con el símbolo de dólar, que significa absoluto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, está bien. Vamos bien, ¿verdad? Bien, acá ya tenemos como el criterio, ¿verdad? Me dice, vaya, mira, aquí dice, miren, aquí arriba, es menor que, dice aquí arriba, miren, es menor que, ¿a quién? A este valor que es J14. ¿Quién es J14? 4.969.21 en este momento, ¿verdad? Bien, acá me dice que si este valor, si dentro del rango encuentro un valor menor a esta, a este detalle, le va a poner un relleno rojo con texto rojo oscuro, o sea, lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Este color como rosadito, como rosa pastel por ahí, y el color rojizo. Ese como que me ofrece eso, ¿verdad? Me ofrece, mire, mira, te ofrezco esto para clasificar. Digamos que a nosotros no nos gusta ese color. Le damos clic a la pestañita, aquí puedo elegir más estilos, o sea, más sugerencias. Pero a pesar de eso, tampoco me llama la atención. O sea, tenemos que llegar a este que está acá. Miren, rojizo con azul. Entonces nos vamos a donde dice formato personalizado. ¿Se recuerda esa herramienta? Le damos formato personalizado y me va a abrir el formato de celda. ¿Se recuerda? Bien, lo vamos a trabajar así. Miren, lo voy a poner por aquí. Le voy a decir que se ponga la fuente. Aquí estoy en la fuente. Miren. Como negrita, por el momento no me deja manipular el tamaño de la fuente. Le voy a poner un color. Vamos a probar ahorita con un color blanco a la fuente, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo se ve el efecto cuando ya lo coloreamos la celda. Nos vamos a borde. Aquí en borde voy a elegir un color. Por ejemplo, voy a elegir un color bastante llamativo para que se pueda ver la aplicación. Elijo el color morado, ¿verdad? O violeta. Y aquí, si ustedes ven, ya me marcó o sea, la celda se va a marcar como violeta. Y aquí busco un relleno. Aquí le puedo decir que se ponga de color azul, morado, lo que sea, pero vamos a ocupar uno de doble trama. Me voy a estilo de trama, perdón, color de trama. Quiero ver aquí efectos de relleno, perdón, aquí en efectos de relleno, miren, aquí en efectos de relleno. Y le digo que quiero dos colores. Vamos a trabajar el color rojizo con el color azul. Voy a buscar el rojo. Y luego busco que se parta desde el centro, ¿verdad? Ustedes logran ver, se hace como una estrella, como que fuera una fotografía del telescopio Hubble, que solo mira la pura luz, ¿verdad? Y se coloca de color como un azul pastel en la parte superior. Le damos aceptar, aceptar y aceptar. Si ustedes pueden ver, los valores que se encuentran abajo de 4.969.21 han sido
¿cómo le llamamos? Coloreados o identificados de esta forma. ¿Sí? Si nosotros queremos comprender qué es lo que ha ocurrido, seleccionamos nuevamente el rango. ¿Por qué el rango? Porque lo estoy haciendo para todo el rango. Si solo fuera un par de celdas o una celda, solo selecciono la celda. Regresamos a formato condicional y le doy a administrar reglas. Aquí pueden ver las reglas que le hemos metido a ese rango. Si yo en dado caso lo quisiera editar porque no me gusta el color, porque no me gusta el tamaño de la fuente, lo que sea, le damos a editar. Aquí donde dice formato, miren, ya me vuelve y me regresa al formato de celda. Y aquí ya puedo modificar todo lo que estuvimos trabajando. Pero lo vamos a dejar así porque el resultado, por lo menos para mí, ha sido aceptado. ¿Lo han logrado ver? Practiquémoslo. A ver qué ocurre. Si no es mucha información. Bueno, por lo menos Irma ya lo trabajó. Por lo menos el sugerido, ¿verdad? Ahora personalicémoslo. Tratemos de personalizarlo de esta forma. Si tienen alguna consulta, me avisan, con gusto se los amplío. Veamos si podemos avanzar. Yo me perdí un poco, porque todas me las coloreó. No sé qué hice mal. Todas se las coloreó, ¿verdad? Todos los valores me agarró de la G6 hasta la 19. Hagamos algo. Sí. Hagamos algo. Andate a formato condicional y dale en administrar reglas. Fíjese que a mí también estoy intentando, pero no, cuando sombrió el promedio y que después se le sombrió el total así de rojito, no me lo sombría a mí tampoco. Va, A mí tampoco, a mí nada voy a repetir el proceso. Miren, voy a repetir el Por proceso. favor, gracias. Ok, voy a borrar acá. Miren, me voy a ir a formato condicional y le voy a dar borrar de las celdas seleccionadas. Va, pónganme atención, ahorita necesito que se enfoquen en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya va a haber tiempo para practicar. Selecciono el rango, miren, selecciono el rango. Voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y busco es menor que, ¿verdad? Bien, acá me tira un valor. Como les digo, todavía no identifico de dónde lo saca. Pero igual, lo borro con suprimir, le doy clic acá y luego le doy clic a promedio. Aquí se me ha hecho así porque lo reduje el zoom, ¿verdad? Pero ahí está el valor, no se preocupe. Y ya tengo el valor. ¿Vamos bien hasta acá? Si quieren, avancen hasta ahí. Sí. Bien. Luego me voy a relleno formato personalizado.
¿Sí? Aquí me apertura el formato de celda y nos vamos a fuente, ¿verdad? Lo voy a poner en negrito, fuente color blanca. Luego nos vamos a borde, le pongo acá un morado, le cuadriculo, aquí pueden ver que lo ha cuadriculado y luego nos vamos a relleno. En relleno va a estar efectos de relleno. Elegimos aquí arriba el rojo y ya al gusto de nosotros, ¿verdad? Queda al gusto de nosotros. Le damos a aceptar, aceptar y ahora sí, aceptar. Me tendría que colorear solo los valores menores al valor promedio. Sí, ya quedó. Ya te corrió. Bien, muy bien. Igual que Irma, ¿vean? Igual que Gerardo. Perfecto. Hagamos el otro. Hagamos el otro, ¿verdad? Hagamos el valor de los valores arriba del promedio. Volvemos, a pesar de que hicimos un formato condicional, volvemos a seleccionar. Pónganme atención si gustan. Volvemos a seleccionar. Sí, volvemos a seleccionar. Vamos a formato condicional, reglas y buscamos es mayor que. Cuando le damos mayor que, borramos ese dato, le damos clic. Siempre a promedio porque estamos evaluando el promedio, ¿verdad? Abajo o arriba del promedio. Formato personalizado. Aquí el efecto que le vamos a poner es un negro, un verde con un negro. Efecto de relleno. Aquí busco el negro y aquí busco el color verde. Y ya tengo este efecto. Aceptar. El borde le vamos a poner un color, quiero ver, un color amarillo. La fuente negrita y que sea color blanca porque se va a montar sobre un fondo negro verde, ¿verdad? O sea, hay que saber combinar. Damos aceptar, aceptar y ya se nos ha dado el otro efecto. ¿Lo vieron? Practiquemos lo siguiente. Bien, por lo menos creo que ya se ha comprendido esta parte. Se miran como que fueran neones, ¿verdad? Solo tengan cuidado, ¿verdad? Ustedes pueden tener, ¿cómo decirles? Elegir los colores de su gusto, ¿verdad? Pero recuérdense que esta es como una viñeta, ¿verdad? Esta viñeta, este color me está indicando que están arriba del consumo menor al promedio. Entonces, si aquí he colocado una viñeta que coincida con esta información para dar como, o sea, para dar a entender qué significa ese valor. Muy bien. Sigamos avanzando. Vamos ahora a generar que el valor máximo se identifique de esta forma y el valor mínimo de esta forma de acá. Vuelvo a seleccionar toda la serie, formato condicional y le pongo, miren, le pongo es igual, ¿sí? Es igual. ¿A qué queremos que sea igual? Ahorita vamos a trabajar el valor máximo. Valor máximo, formato personalizado, negrita. Aquí le voy a poner un color
Voy a probar ahorita con un color azul marino. Luego nos vamos a borde. Vamos a colorearlo de este verde. Luego a relleno. Aquí vamos a ponerle una trama, ¿verdad? Que sería de esta cuadrícula que tenemos aquí. Esa cuadrícula. Entonces vamos a aceptar, como aquí solo estamos igualando a un valor, o sea, solo una celda de esas va a quedar de ese color. Aquí me la ha marcado, miren, pero este azul marino como que no se nota, entonces le voy a cambiar la fuente y se la voy a poner amarilla. Aquí se puede ver un poquito mejor, vean. Y le doy aceptar. Aquí este valor me está indicando que es el valor máximo del consumo. Repito lo mismo para el mínimo. Le digo que es igual a qué, al mínimo. Negrita, amarillo. Aquí le pusimos un color verde, ¿verdad? Y el relleno va a ser la trama, como que fuera una lágrima, una lámina lagrimada. Aceptar y aceptar. ¿A dónde me lo dejó? Quiero ver. Acá está, miren, está en este color de aquí. Como que el efecto lagrimado no mucho se ve, ¿verdad? Pero acá tenemos el valor mínimo, el valor máximo, los valores abajo del promedio y los valores arriba del promedio. Si ustedes ven, le dan a administrar, hemos agregado cuatro reglas en ese rango de cada una de las celdas. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Hola, solo una consulta. Dime, Germán. Gracias. ¿Se puede organizar digamos, las celdas de menor a mayor? ¿Hay una forma para organizarlas, para verlo como, por ejemplo, desde un número menor hasta el superior? Sí. Voy a crear una copia para no desconfigurar esto, ¿verdad? Entonces, siempre lo querés hacer en base a esta columna de aquí. Sí, correcto. O no Ok. sé si se pudiera, bueno, no sé, la forma de que no se configure, como para ver Lo que de pasa es toda que la aquí información. Ajá. cuando lo ordene, por ejemplo, esto, mira, se va a desordenar Los demás como el formato valores. de la tabla, ¿verdad? Sí. Voy a seleccionar esto. O sea, voy a seleccionar este dato de aquí, no lo toco porque es como el número de fila cuando lo imprimimos. Ok. Entonces, selecciono de aquí hasta acá. Luego nos vamos a donde dice aquí, mira, ordenar y filtrar. ¿Lo logras ver? Sí. Entonces le das clic a la pestañita y aquí dice orden personalizado. En orden personalizado nos sale esta ventana. Me dice que si mi tabla tiene los encabezados, le digo que no. Me agarra siempre todo el rango y le digo que lo ordene en base a la columna G. Y lo hago de mayor a menor. Le doy a aceptar. No sé si esto es lo que tú querías ver, así. Sí, Pero, correcto. perfecto. Pero si notas, Sí. se me desconfigura esto, ¿no? Sí. O sea, por eso siempre dicen que el coloreado hay que hacerlo al final de que tengas la tabla definitiva. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más?
¿Se logró ver lo demás, lo del máximo y el mínimo? Bien, comprendo que sí, ¿verdad? O sea, asumo que sí. Avancemos, veamos la otra forma de tener formatos condicionales. Aquí hemos trabajado reglas de celdas. Como les decía, nos apoyamos mucho con las funciones booleanas, ¿verdad? Tenemos regla para valores superiores e inferiores. Tiene la misma secuencia, ¿verdad? En la misma razonamiento lógico, solo que ahí tengan cuidado, por ejemplo, acá, mira, donde dice 10% de los valores inferiores, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos que crear una columna porcentual y a eso le aplicamos el menor y el mayor valor. Y así, ¿verdad? Hay que tener un poquito más de conocimiento estadístico para poderlo crear. Se los dejo de exploratorio para no terminarlos de confundir. Vamos a la pestaña barra de datos, a la hoja barra de datos. Y acá tenemos la nota de ¿cuántos? De 24 alumnos. Lo que he hecho nada más es sumar todo esto y dividirlo entre 10, ¿verdad? Porque para que se pueda ver un poquito mejor los resultados. Vamos a ver. Hagamos lo siguiente, miren, hagamos lo siguiente. Seleccionemos toda la columna, le damos suprimir y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a vincular, le voy a dar igual y le voy a dar clic aquí en este valor de aquí, en el valor de O6 y le doy enter. Lo que ya aprendimos, ¿verdad? Luego le doy copiar, selecciono y lo pego como fórmula. Igual acá. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, hacer ahorita es para que vayan viendo cómo se va creando la barra. Por ejemplo, le voy a poner 1, aquí se colocó como 1, ¿verdad? 2, y así vamos a ir probando, ¿verdad? Vamos a ir probando. ¿Me he explicado con esto? ¿Se ha logrado comprender esta modificación que le hicimos a esta tablita? Sí. Bien. Entonces, seleccionemos el rango. Nos vamos a formato condicional. Barra de datos, elegimos algún color de nuestra preferencia. Este es un relleno como degradado, así como que se va difuminando, y este es un color sólido. Dependiendo cómo vaya creciendo la tendencia, así se va a ir llenando toda la celda, ¿verdad? Vamos a elegir un color sólido y este verde creo que vamos a elegir. Bien, vean lo que ocurre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que digamos, que esto fuera como un presupuesto. Imagínense que vaya, mira, te hemos asignado 10 mil dólares para gastar. Ok, tú venís y decís, he gastado los primeros 1000, la barrita crece, ¿verdad? He gastado los siguientes 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil. Y como que se puede ver el avance a medida que ustedes vayan cambiando los datos. Esto nos ayuda como, digamos, tú formulas, esto lo pones en una columna aparte, ¿verdad? Formulas por aquí y él solo se va a ir cambiando, ¿verdad? Se va a ir cambiando, se va a ir cambiando. Pero hay que entender qué es lo que está haciendo Excel, porque ahí solo me coloreó y no se trata solo de eso, se trata de entender la lógica que ocupa Excel. Pero antes de avanzar, la pregunta, ¿todo bien hasta acá? Perfecto. Lleguen a eso entonces para que no se acumule la información. Lleguen a eso y ya les explico lo que tenemos que analizar de Excel como para encontrarle la lógica de cómo hace eso, ¿verdad? Para que podamos entender por qué hace eso y cómo lo hace. Lleguen hasta acá, elijan un color de su preferencia. Si ya corrigieron, digamos, corrigieron lo que les decía, que vinculen el valor de aquí a la derecha, se va a poder ver el crecimiento que van teniendo. Aprovechando
Mientras avanzan, me mencionan de la coordinación que a esta fecha tendríamos que estar llegando a la tercer módulo de la tercera sección de la plataforma. Para aprobar, necesitamos como mínimo el 90% de la plataforma. Si ustedes no tienen trabajada el 90% de la plataforma al terminar el curso, no se les va a dar diploma. Y bueno, sus 20 horas estarían, digamos, como en el aire, en el aspecto de que no tienen un documento legal que les valide eso. Igual la asistencia es importante, ¿verdad? Tenemos que estar presentes los 60 minutos. Recuerden, solo es una hora al día, de lunes a jueves, ni siquiera de lunes a viernes, sino que lunes a jueves. Y atentamente, ¿verdad? De manera respetuosa, comprendo las emergencias y comprendo las prioridades, pero tratemos de no faltar mucho, ya que tenemos en su momento, si nos inscribimos, teníamos la disponibilidad para poderlo trabajar. Bien, entonces recuerden avanzar hasta la sección 3 de la plataforma. Bien, creo que han llegado hasta acá, ¿verdad? La mayoría ha mandado ahí unos colores. Bien, Glenda, por ejemplo, lo ha trabajado en dos colores, o sea, lo ha trabajado dos veces. Igual que Irma, que está bien atenta con la práctica, ¿verdad? Gabriela también, perfecto. Si a ustedes no les parece ese color, dentro de lo que vamos a analizar ahorita, ahí lo pueden hacer. O sea, dentro de los colores que nos ofrece Excel, si no nos gusta un tipo de color de eso, ahorita lo vamos a trabajar. Miren, nos vamos a administrar reglas. O sea, selecciona el rango siempre y nos vamos a administrar reglas. Aquí me aparece la regla que tengo asignada a ese rango. Le puedo dar editar regla o le puedo dar doble clic acá y ya me dice, miren, acá me está diciendo, vean qué es lo que hace Excel. Aquí dice barra más corta y barra más larga. Él lo está haciendo automático. ¿Qué significa automático? Que él agarró todos los números que nosotros seleccionamos en la celda, en el rango, y encontró el mínimo y encontró el máximo. Y sobre eso le colocó avance, ¿verdad? Iba colocando avances. Pero nosotros lo podemos personalizar. La mejor forma de hacerlo es número y número. Entonces aquí me pide el número mínimo, puede ser 0, y aquí el número máximo es el valor máximo que podemos tener, que puede ser 10. Pero si ustedes tuvieran dinero, por ejemplo, podría ser 50 mil, y aquí podría ser 0. Pero como aquí la nota máxima es 10, ¿verdad? Es 10. ¿Sí? ¿Me he explicado con esto? Bien. Aquí me dice lo mismo. Miren, relleno sólido, degradado. Lo vamos a dejar sólido. Le puedo cambiar el color. Digamos que no me agrada ese color. Le voy a poner. Aquí tengan cuidado, ¿verdad? Si van a elegir un color, que la fuente combine con ese color que están colocando. Le voy a colocar un color amarillo, un color claro. Ese es el relleno que se va a ir formando. Y el borde le voy a poner un borde. Miren, estaba sin borde, le voy a poner un borde. Y que se coloree, sí, de color azul marino. Aquí me va indicando cómo va quedando. O sea, a medida vaya creciendo el valor, se vaya acercando a 10, se va a hacer amarillo. Y le va a colocar un borde color azul marino. Entonces, eso es lo que debemos de tratar de comprender con los formatos condicionales, cómo funcionan, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? Porque a veces me da sugeridos, pero es como que nos enseñaran a comer, pero no nos enseñaran a cocinar lo que nosotros comemos. Entonces, mira, qué rica esta sopa, pero fíjate que lamentablemente yo no la puedo hacer, solo mi mamá puede hacer la sopa de patas, por ejemplo. Entonces, pero ahora ya aprendí, ya me gusta comerla y la puedo hacer. Entonces lo mismo acá, lo puedo hacer, tengo un resultado, pero a la vez yo lo puedo modificar o lo puedo hacer a mi gusto. Entonces acá les queda esa parte. Le doy a aceptar, nuevamente aceptar, y ya pueden ver la forma personalizada de esa forma de barra de datos. ¿Lo lograron ver? Perfecto.
Si quieren, interactúen unos minutos antes de pasarnos al siguiente, que es similar, para que con la práctica logremos aprender. Muy bien, digamos. Tengo la misma actividad, miren, la misma actividad. Nuevamente borro, porque no sé por qué se me perdió la fórmula. Borro. Igualo el último valor para que podamos hacer ese que vaya creciendo, ¿verdad? Sea, lo estoy vinculando. Lo copio. Y lo pego como función, ¿verdad? Para que se vincule. Muy bien. Lo mismo que hicimos allá, lo mismo vamos a hacer acá. Selecciono formato condicional. Ahora ya no barra de datos, sino que escalas de colores. Aquí podemos construir como un semáforo. Le doy este color pasteles que está acá. Y ya me ha hecho esto, ¿vean? Y analicémoslo, ¿verdad? Si tiene uno, se coloca como un pastel, va trabajando como a naranja, amarillo, ¿sí? A medida va avanzando a verde, verde, verde más oscuro, hasta llegar a un verde de esta forma, ¿verdad? Bien, nuevamente va a haber un cambio de avance, pero siempre me lo sigue sugiriendo Excel. Lleguemos hasta acá y volvemos a analizar la información. Lleguemos a esta opción. Bien. Mandemos evidencia para seguir creciendo, para seguir avanzando, perdón. Muy bien. Perfecto, Gerardo. Ok, vamos a tomarlo de Gerardo. Entonces analicemos nuevamente. Miren, pónganme atención. Selecciono formato condicional, administrador de reglas, editar regla o doble clic. Y nuevamente analizo. Miren, el valor más bajo va a ser un número. Vamos a poner números. Número, el valor más bajo va a ser 0, el intermedio va a ser 6
y el máximo va a ser 10. Digamos que un color bajo, un resultado bajo sería un color rojizo, un color naranja sería un valor intermedio y un color verdoso sería un color positivo, ¿verdad? Aquí le voy a poner 6 otra vez, miren. Aquí lo puedo tener a dos colores o a tres colores. No, todavía no se van a meter a este barra de datos, porque barra de datos es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y conjunto de iconos es lo que vamos a ver más adelante. O sea, solo manéjenlo a dos o tres colores. Y le doy a aceptar. Nuevamente aceptar. Y ya tengo el color que yo quiero y los crecimientos que se van a ir dando. Por ejemplo, cuando llegue a 5, comienza a agarrar un color como naranja, que significa precaución, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos evaluando, así puede ser como el color, ¿verdad? Digamos que a medida que llegamos al 10 aquí, una buena nota implica un valor, un color verde, ¿verdad? Y una mala nota implica un rojo. Si fuera al revés, digamos que estemos evaluando una negatividad, por decirle algo, la temperatura de un lugar, ¿verdad? De un cuarto frío, por ejemplo, entre más caliente podría ser un color rojo y entre más frío un color azul, por decirles algo. Entonces, ahí se invierte la escala de colores. Ustedes dependen la lógica que le den. Bien, por aquí Gaby ya lo mandó también. Y por último, miren, ya para terminar rapidito, hacemos la misma actividad aquí. Borro estos datos. Hago no sé por qué se me desconfigura esto, pero hago la vinculación. Selecciono. Le doy formato condicional, elijo iconos, aquí voy a elegir uno de tres valores, tres colores, y aquí sí, regálenme, vaya, aquí ha trabajado nuevamente Excel, ¿verdad? Y un resultado. Pero acá vuelvo a seleccionar y pónganme atención antes de irnos, si no, ahí les va a quedar el video para que vean lo último, pero pónganme atención para que se pueda comprender mejor. Nos vamos a administrar reglas, editar reglas. ¿Por qué? Porque aquí ocurre una situación que a veces hasta a mí me confunde en el aspecto de que si yo estoy tratando de enseñarles, ¿verdad? También a veces termino confundido. Acá está como los valores, miren, toma esta figura, por ejemplo, aquí le vamos a poner 6 y aquí arriba de 8. ¿Sí? Vean, aquí puse el valor intermedio y el valor máximo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, cuando la celda tome un valor menor a 6, le va a poner este icono rojo. Si ustedes quieren, se lo pueden cambiar, lo pueden combinar o lo pueden dejar como el que ya les sugerimos. Luego dice, si la celda, ¿verdad?, es mayor o igual a 6, pero menor a 8, va a colocar este amarillo con este signo de admiración. Y si es mayor o igual a 8, va a colocar el verdecito. Entonces, hay que lograr comprender esta escala que está acá. Le damos a aceptar, aceptar, y aquí podemos ver, ¿verdad? Los valores promedios abajo de 6 y 8 tienen este signo amarillo. Los arriba de 8 hasta 10 tienen el chequecito, la palomilla, como le quieran llamar, y el resto tiene el rojo. Lo podemos comprobar. 1, el 5, 6, ya se cambia de icono, 8, 9 o 10.
Y depende de su creatividad, así va a ser como ocupemos esos formatos condicionales. ¿Se ha logrado ver? Lenda por acá ya está agarrando el hilo. ¿Se ha logrado comprender? ¿Preguntas? Bien, entonces no olviden, caballeros, señoritas, señoras, avanzar con la plataforma. Tenemos que estar hasta el, ya tenemos que estar comenzando a trabajar la sección 3 en la plataforma. Recuérdense que el 80, el 90, el 90% de la plataforma nos va a dar el diploma en conjunto con la asistencia, ¿verdad? Tienen que conectarse. A veces traten de conectarse directamente del teléfono, o sea, aunque estén ahí solo conectados para que les genere los 60 minutos, ¿verdad? Los 60 minutos que se necesitan. Si no tienen preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde. Bueno, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Esa imagen que mandó, bueno, se fue ya. Feliz tarde. Vamos a repasar esa clase. Ok, ya les comparto el video entonces. Gracias, gracias. Feliz tarde, Del. Gracias. Vemos.